usted, la Cancillería, no debió responder de la misma forma con este término de representatividad, ¿no? Que, bueno, al gobierno de México decidió pedir visa a los peruanos. No debió, en este caso, Cancillería, hacer lo mismo con los mexicanos, ¿cree usted? No, porque nada tiene que ver el concepto ideológico de brutal, absurdo de AMLO con el tema de que vengan los mexicanos aquí. Es una raza con la cual tenemos muchísima afinidad. Con su presidente no, porque es rojo, ¿no? O sea, tiene su forma absurda de ver la política, pero en el Perú tenemos que poner las puertas abiertas para la gente buena que venga a invertir en el país, que venga a visitar las maravillas turísticas que tenemos en el Perú y no poner tantas reglas que al final nos van a ocasionar perjuicio económico. Usted es arequipeño, bueno, no nos pongan visa a nosotros los trujillanos. Arequipeñazo. Para terminar, se escuchó en el programa en Punto Final, ¿no?, un reportaje que involucraba a la congresista Magaly Ruiz, congresista de Alianza para el Progreso, que usted la conoce, su colega, ¿no?, de los escándalos Mochasueldos. Pues se ha revelado que un fiscal, el fiscal Rojas, habría tenido algún tipo de contacto con esta congresista. El propio asesor, ¿no?, que fue denunciado por recorte de sueldo, ha confirmado que sí hubo recorte de sueldo. ¿Se blindó ya con estos testimonios a Magaly Ruiz en el Congreso? A ver, yo quiero dejar en claro algo que a muchos no les va a gustar. Hay que tener agallas para decir las cosas tal cual como son. Yo, si voy a trabajar a un despacho o voy a trabajar a una empresa y me piden algo a cambio, ¿soy parte de la corrupción sucia, mezquina en contra del trabajador o no? Porque ahora aparecen unos cuantos, permítame el término, idiotas, denunciando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque les están dando cámara, porque lo único que se logra, el objetivo que quieren muchísimos periodistas y muchísimos fiscales, es seguirle tirando barro al Congreso de la República. Si es que a mí me piden plata para trabajar en un despacho congresal, lo mando a... Usted ya sabe dónde lo mando, al congresista o a la congresista, y no acepto, porque primero está mi dignidad como trabajador. Tengo que valorarme, o si no voy a demostrar que soy un pobre y triste mediocre que ha tenido que pagar para que le den trabajo. Qué ilógico, ¿no? El trabajo, lo que gano de mi trabajo, es para mantener a mi familia, para educar bien a mis hijos, y no para dar dádivas a quien no lo merece, ¿no? Ya, pero la posición de poder de la congresista Magaly Ruiz, ¿no le genera también preocupación? Es que en realidad yo no sé, no conozco si es que realmente eso ha sucedido o no ha sucedido. Ya genera tanta duda. Se le mutió el micro, congresista. Se le mutió el micro. A ver, para que termine. Para que termine, por favor. Sí, para que termine, por favor. Simplemente que, o sea, ya estamos siendo tan subjetivos con irradiar ciertas noticias que ya generan dudas. No sé si es cierto o es falso, o de repente es un ensañamiento total contra el Congreso de la República, pero gracias a Dios mi conciencia está limpia, y yo por eso digo, ¿no? Sucio es el que corrompe, y sucio es el que se deja corromper, y más aún, que le quita el sueldo que debería llevar a su familia. Cuando uno es digno, capaz, tiene que hacerse respetar. Y quien no se hace respetar, no merece respeto. Muchísimas gracias, congresista Edwin Martínez, parlamentario de la región Arequipa, por estar en directo con la multiplataforma de Sol TV.